Con lo cual nosotros no tenemos otra alternativa que, por supuesto, siendo muy responsables, que defender las ideas de la razón por la cual estamos en la política. Yo vine a la política a cambiar las cosas. Bueno, te tengo que arranca, arranquemos por esta pregunta. Fuiste el único legislador de la coalición oficialista del de gobierno de, que tiene a Horacio Rodríguez Larreta eh, en, en, en el poder que fue a la sesión a dar coro a la excepción para quitar el impuesto a las tarjetas de crédito? Junto a Marina Quinas, somos un bloque dos, de dos, dos, dos republicanos sí. unidos. Sí. ¿Por eh, qué? Bueno, porque es en lo que creemos, esencialmente. Eh, este, es, este impuesto se creó porque le habían quitado eh, bueno, parte de la coparticipación a Buenos Aires. También, ¿no? Vamos a arrancar por el sí. principio y, y primero eh, voy a hacer foco en ese porqué eh, con mayor profundidad. Nosotros competimos por nuestras bancas, somos uh -huh. una interna, Sacamos el 23 de la interna y tenemos dos diputados hoy por hoy. Conformamos un interbloque donde tenemos un montón de miradas comunes, sobre todo la idea de que tenemos que ganar el kirchnerismo en el 23 por sobre todas las cosas. Pero nosotros no gobernamos, no somos parte del ejecutivo. No tenemos la responsabilidad por ahí institucional que sí tiene el radicalismo, la coalición cívica, que tienen ministros. No sé bien cómo es la alianza interna, pero vienen gobernando hace mucho tiempo juntos. Con lo cual nosotros no tenemos otra alternativa que por supuesto, siendo muy responsables, que defender las ideas de la razón por la cual estamos en la política. Yo vine a la política a cambiar las cosas. No vine a hablarle a los políticos y, este, y hacer tranza de políticos. ¿Tuviste algún llamado de atención? ¿Algunos se No, por, el cambio? por supuesto, no, no. Se han portado siempre, siempre. Se han portado como, como caballeros. Porque entienden que nosotros tenemos voz propia. Ahora, públicamente, muchos compañeros del bloque dijeron que ustedes le hicieron el juego al kirchnerismo, eh, ...al intentar desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, qué sé yo. Este, fíjate que justo el bloque que tiene un, una líder... ...que es la que generalmente cuando habla... ...es la que más ruido interno genera. O sea, no pasa nada, son cosas de la política. Ahora, la realidad es... ...nosotros vinimos a cambiar las cosas. Este, a mostrar con ejemplos que si decís algo... ...lo tenés que mantener. A, a defender una conducta. Siempre vamos a trabajar por la baja de impuestos... ...por la administración muy responsable... ...y eficiente del gasto público la simplificación de trámites, quitar regulaciones, esa es nuestra lógica ideológica. No podemos ir en contra de esa, de esa, de esa idea. Aparte, nos hubiera sido una contradicción brutal. Nosotros el 28 de marzo presentamos un proyecto no tan este, punjante como este, pero donde le pedíamos a Horacio, que después no lo dijo verbalmente, no hacía falta nada más que eso, pero no lo dijo verbalmente, que su compromiso era que cuando se devolviera esta quita violenta, intempestiva de la coparticipación, en beneficio de Kisilov, de 2.3, este, eh, él iba a quitar ese impuesto. Pero bueno, las circunstancias dieron de que había que dar un mensaje a la sociedad y lo hicimos. Nosotros estamos trabajando siempre en defensa de lo que creemos. Uh -huh. Y hubieron muchas veces que nosotros no acompañamos a todo este, Juntos por el Cambio. Hubo momentos que nosotros tuvimos que. Poner bien en claro ah, que... Está claro que Juntos por el Cambio no es tampoco una coalición verticalista como es el peronismo. No, 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 digamos, no. Un... definitivamente el... no lo son es. Un conjunto de fuerzas políticas que tienen un objetivo en común, tienen ideas que, que, por supuesto, son comunes denominadores a la hora de hacer política, pero hay matices también. ¿no? Sí, nosotros somos esto. Además, tenemos dentro de nuestra estructura PyME, gente que viene de otro lugar. Que viene con, con otra necesidad de, de expresarse de otra manera. ¿Lo consensuaste, perdón, con López Murphy? Esto? Eh, justo te iba a preguntar mañana, tengo que entrevistar a López Murphy, justamente. Bueno, le, este, ¿Lo consensuaste con él? Disfrútalo que preguntar. mucho, Ricardo, porque sí. realmente creo que es de lo mejor que hay en política en términos de profundidad y comprensión de los problemas. Sí, por supuesto, nosotros avisamos. Y, y eso hace también que, que la convivencia, seguramente, sea muy larga eh, y, con, y con mucho trabajo en, en conjunto. Nosotros siempre decimos lo que pensamos y tratamos de actuar siempre en consecuencia. Eh, Roberto, eh, contaba yo recién que en el coloquio de idea hubo una, un apartado en un momento que fueron economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio relacionados con la economía y con la producción sí. y que hablaron de qué había que hacer. ¿no? Dije, bueno, hay que ordenar la macroeconomía, hay que eh, achicar el gasto fiscal, el gasto público, hay que hacer un Estado eficiente como prioridades ¿no? y bajar la inflación. Digamos, si nosotros no hacemos eso, que es lo que la calle pide, bajar la inflación, no podemos hablar de reactivación económica. ¿Coincides con eso? Pero estamos hablando, aparte, fíjate que estamos en el medio de un veranito, ¿no? Un veranito económico donde la, las buenas noticias de Estados Unidos parecen llegar cada tanto, entonces, dentro de todo, este, parecería que. Que nos la... refinancian la deuda, que nos dan waiver, que nos. Daniel, no, no, es eso. ¿Cuánto fue la inflación de hoy? 6,2%. 6,2%. Es un desastre lo que está pasando. Lo que pasa es que es tan desastre lo que estamos viviendo que ya no nos llaman la atención los números. Son números. La gente se está muriendo de hambre, de verdad. Yo no hay día que no me cruce con un jubilado en la calle y no se largue a llorar. En las recorridas que hago con los comercios, los tipos me dicen: No llego a, a cubrir mis costos. O sea, mientras que hablan de la déficit fiscal y hacen todas estas este, de, descripciones técnicas, la gente en la calle la pasa mal. Y siguen paviando, diciendo, cruzando, viajando, con sus comitivas enormes. Es un, de un nivel de irresponsabilidad nuestra, nuestra dirigencia política, que ya la gente no lo aguanta más, no lo soporta más. A ninguno. No es, no es eh, de extrañarse que se le hayan levantado. Lo, lo, lo que es de extrañarse es cómo no se le levantan a todos. No, 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 ¿No te extrañó que muchos empresarios se levanten antes de que hablar Alberto Fernández? ¿Soy una idea? Lo increíble es que todavía los empresarios sigan yendo a escuchar a nuestros políticos. O sea. Pero nos, agradecer... No estás hablando, Alberto, no, estás hablando de nuestros políticos, ¿Pero qué porque pero... también había políticos op opositores. ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un enorme replanteo de cómo estamos haciendo las cosas.